estaba muy satisfecho, pero estaba tranquilo. Creo que mi equipo hizo bien las cosas. Logramos acercarnos a lo que nosotros pretendíamos. Y naturalmente teníamos el momento psicológico a nuestro favor. Porque con un gol más, o sea, ya la obligación era totalmente del equipo Monterrey. Pero con la expulsión todo se nos vino abajo. Naturalmente cae el gol y es nuestra eliminación. Monterrey es un equipo poderoso, es el superlíder del campeonato. Y naturalmente que no necesita ayuda de nadie. De nadie. Nosotros nos sentimos perjudicados siempre que hay un cuerpo arbitral. Lo que uno desea es que sus decisiones no afecten el resultado del partido. Y yo creo que mañana estaré esperando el comentario de ustedes y sé perfectamente cuál va a ser. Ciudad, porque eliminamos al rival de la ciudad, al clásico. Como digo siempre, lo único que sirve es ganar. Tuvimos un primer tiempo muy malo, un segundo tiempo muy bueno. El primer tiempo pudimos haber quedado afuera de la liguilla, nos tiene que servir de aprendizaje. Y el segundo tiempo no nos patearon a gol. Tuvimos dos penales, un gol, cinco jugadas de gol. Así que ese fue el resumen del partido, así directo. Un tiempo para cada uno. El segundo tiempo el equipo jugó como tiene que jugar. Y pudo sacar la serie adelante. Y es roja. Nosotros cuando nos echaron a Efraín el clásico pasado nos lloramos. Agarramos las cosas y nos fuimos a casa. Te lo dije antes de la serie, que sabe ganar y que sabe perder. Cuando perdés tenés que agarrar las cosas y irte a tu casa. Si ponés excusa, los que ponen excusa son de mediocres.